primera instancia, quiero agradecer a nuestra promoción que me ha dado el honor y el privilegio de ser portavoz de toda la tanda, logrando expresar, en líneas generales, nuestro pasaje por esta casa de estudios y formación, la cual, siendo el día 10 de marzo del presente año, da por finalizada una nueva generación de señores agentes. Día el cual llevaremos dentro de cada uno de nosotros por el resto de nuestras vidas, ya que el mismo abarca un sinfín de experiencias, conocimientos, aprendizajes y sobre todo el desarrollo de un concepto muy importante para la carrera policial, el espíritu del cuerpo, concepto que aquellas 20 personas que tuvieron su ingreso el día 15 de noviembre del año 2022, la cual eran totalmente desconocidas entre sí, quizás no carecían de este memorable pensamiento. No obstante, en el transcurso de la tanda se fue fortaleciendo e incrementando en cada uno de nosotros. Esto debido a que fue indispensable la necesidad de una mano amiga para sostener un pilar fundamental como señores policías, el cual es distinguido como camaradería. Estando presente, sin duda alguna, un gran apoyo por parte de los mismos camaradas, como también así por parte de aquellos superiores encargados de vuestra formación y seguimiento por la línea del deber. Haciendo especial referencia a nuestro señor director comisario mayor Diego Ranero, no solo por formarnos en el ámbito policial, sino por cada consejo y desafío impuesto, mismo que fueron la base para templar nuestro carácter. Solo nos resta agradecer a nuestra familia y amigos que día tras día nos han ofrecido un apoyo incondicional para el cumplimiento de nuestro más grande objetivo, el ser señores policías. A nuestra sociedad decirles que nos encontramos capacitados para cumplir con la misión que se nos ha dado, el proteger, defender y salvaguardar los derechos y libertades que son merecedoras de cada ciudadano, jurando respetar y seguir las leyes establecidas en nuestra República, siendo firmes, rectos y leales al ideario de nuestro más grande defensor de nuestra patria, General José Gervasio Artigas, dejando en sus huellas una de las frases más memorables y reconocidas, que sin duda alguna la tendremos como norte a seguir. Y cito: sean los orientales tan ilustrados como valientes. Muchas gracias. Señor subsecretario de la Intendencia Departamental, señor subjefe, señores directores, señores oficiales jefes, oficiales subalternos, personal de la escala básica del departamento, autoridades civiles y militares, público presente. Bienvenidos a esta casa de estudios. Hoy egresan los alumnos del 56º curso de formación profesional con una carga horaria de más de 600 horas de aula. Cumplimos una vez más con nuestro compromiso, el de formar jóvenes para la función policial. Esta misión no sería posible si no es en contar con un buen equipo de instructores. Por eso, agradezco profundamente a los camaradas instructores que abrazan a la profesión y asumen la responsabilidad de capacitar, pensando siempre en el futuro de nuestra institución.